pública. Este videito es parte del otro video. Quiero decirles que no sé por qué, por alguna razón, YouTube no me dejó poner los dos videos como yo pensaba ponerlos y los tuve que editar y separarlos. Entonces lo que hice fue que hice cómo ponerte la faja y hice este del baño. Así que estamos aquí para que ustedes vean esa otra parte del video de cómo ir al baño. Así que sin más, nos fuimos. Aquí estamos en el video de cómo usar el baño, pero antes también quería decirle, chica, que yo solamente llevo 2 meses de operada. A veces en los videos se me ve la cara de como adolorida, realmente eso es lo que es, adolorida, estoy inflamada todavía. Y hacer estos videos para ustedes, lo quiero hacer ahora, porque quiero hacerlo en tiempo real. No es lo mismo usted hacerlo ahora que están heridas, adoloridas, que de verdad están pasando por la situación, que hacer el video después que tú estás recuperada, porque son dos cosas, dos feelings diferentes. Y yo quiero que ustedes cuando vayan a hacerse su cirugía, o si ya terminaron de hacerse su cirugía, están en el primer mes, quiero que ustedes sepan lo que va a pasar. Por lo menos lo que me pasó a mí, y así ustedes pueden tener un más o menos de qué es lo que ustedes pueden esperar. Chicas, como les estaba diciendo, ahora mismo yo estoy adolorida, me duele muchísimo mis brazos, me duele muchísimo toda esta parte de atrás, y a veces no quiero que ustedes tengan una mala impresión de mí, porque si a veces hago cara o si a veces ustedes me ven como que estoy, pero sí, es que estoy pasando por el dolor. Y esto fue lo que trajo el barco, chicas. Esto fue lo que trajo el barco. Yo nada más quiero ayudarlas a ustedes, porque cuando yo estuve en esta posición, antes de operarme, yo busqué videos y yo no encontré exactamente estas cosas que yo les estoy diciendo a ustedes. Ustedes vayan, hay muchos videos buenísimos, chequeros todos, pero ustedes no se pueden olvidar de que yo lo estoy haciendo en tiempo de ahora, con el dolor. ¿Ok? Y sin más nada que decir, ahora sí nos vamos para el videito. Hola, mis chicarobas, aquí estamos en el baño, en mi humilde baño. Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues ya les dije que vamos a aprender cómo ir al baño por ustedes mismas. Bueno, estas son las chicas que tienen liposucción o la cirugía que se cortan en los brazos. Porque las otras, cuando pueden mover los brazos, pueden mover los brazos bien y no tienen ningún problema. Pero las que tienen esto, pues no pueden mover. La que tienen esto y puedan mover los brazos, son mis héroes. Bravo. Pero yo no pude mover los brazos. Me dolían un montón y todo lo tuve que hacer con mi amado esposo, que le mando un beso. Ok, que es mi camarógrafo. Ok, chicas, aquí están. Este es el andador que yo estuve utilizando. Este andador yo lo tengo porque mi espalda, tengo problemas en mi espalda, eso es otro videito. Pero yo tengo problemas de espalda y tengo el andador. Y se me ocurrió la maravillosa idea de usarlo para esto. ¿Por qué? Porque me tenía que operar. Ok, chicas, vamos a empezar el videito rapidito. Las que no tengan el andador, bueno, pues lo tienen que hacer sin él o alguien que las aguante. Pero de verdad yo lo hice de esta manera, so yo les recomiendo que se compren uno. Eso no es muy caro. Y bueno, lo tienen ahí para cualquier cosita. Y lo pueden revender a otra compañera que se vaya, o a una amiga que se vaya a hacer el procedimiento. Pues aquí está, le pueden vender el andador. O sea, que ustedes no se queden. Si ustedes no tienen problema con su espalda como yo, o no tienen ningún problema de usar esto, no lo necesitan más nada, solamente para cirugía, ustedes lo pueden revender facilito. Otra amiga se lo va a comprar rapidito, porque este es el way que tenemos que hacerlo. Esa es la manera de hacerla. Ok, cuando tú te tienes un lift, un BBL, como yo que me hice el transfer, yo también tengo tummy tuck. So yo me hice las tres cosas al mismo tiempo. Y pues fue un poquito difícil, como les digo, chicas, por los brazos. No podía mover los brazos para limpiarme. No podía mover. ¿Ves? Esto ahora yo lo hago porque tengo 2 meses, pero no podía. Ok. Nada.
vamos a empezar el video. Bueno, vamos a continuar con el video. Yo me abro esto, pues ahora yo lo puedo hacer sola, pero antes mi marido me ayudaba. Él me abría el zipper y aquí está, chicas. Esta es la posición. Ustedes van a usar esto para apoyarse. Vamos a sentarnos en la bacineta con esta parte de aquí. Ustedes van a poner la parte del muslo baja en esta área de aquí. Ahí se van a apoyar para hacer la necesidad que tengan que hacer. Número uno o número dos. So, yo me aguanto aquí, ¿ves? Me apoyo aquí o aquí, ¿ves? Entonces pongo los muslos, ¿ves? Pongo los muslos y ahora estoy sentada en mis muslos, chicas. Yo no estoy sentada en mis nalgas. Como ven, las nalgas quedan totalmente en el aire. Esta es la posición. Se sientan con los muslos y aquí apoyan y ahí hacen la necesidad que tengan que hacer. Después cogen los chopsticks y se limpian. Y de la misma manera se levantan y se limpian o la limpian, como sea. Esa es la manera que yo lo hacía. Dejo siempre el andador aquí en el baño para cuando venga a usar el baño, pues poder usar el andador y hacer el procedimiento. Chicas, vuelvo y les repito, las chicas que tienen los brazos hechos, se les hace un poco más difícil estas tareas sencillas que otras chicas que tienen otra cirugía o solamente el PBL, el transfer o solamente la liposucción. Pueden hacer todo eso, no, ellas no tienen ningún problema, lo pueden hacer sola. Ya les repito, la chica o el chico que pueda hacerse los brazos, ya sea lipo o sea la cortada, ¿sabes? La que le cortan y le sacan piel, y se pueda limpiar por sí mismo o hacer todo este tipo de cosas por sí mismo, ya les digo, chica, bravo. Ok, este es el videito que les tengo para cómo hacer sus necesidades fisiológicas en su casa cuando están sola. Yo ahora lo puedo hacer sola porque llevo 2 meses, pero el primer mes, chicas, es el más difícil. Para estas personas que tienen esto, es el más difícil. Pero esta es la forma que yo lo hago. Si ustedes quieren, para eso estamos aquí, para enseñarles, porque cuando yo estuve buscando las maneras de hacer estas cosas, yo no podía. Y esto fue ya cuando llegué a mi casa. Mientras tanto, yo tenía que usar este envase. Este era el envase que yo usaba. Me abría el zipper, obviamente me lo colocaba. Y aquí hacía el número 1. Esto es lo que yo estuve usando. Y para el número 2, pues ya saben que tenía que hacer esta parte aquí. Se me hizo un poquito difícil porque allá en la casita de recuperación yo no tenía el andador. Pero nada, chicas, esa es la que hay. Este envase es otro envase que yo no lo... Este es otro video, pero ya que estamos aquí, lo vamos a hacer aquí. Este envase es uno de los envases que ustedes necesitan. Yo compré 2. Yo compré este para hacer pipí y compré el que tú te pones, que para que tiene la cosita larga que parece un pene. Está simulando el pene para que ustedes puedan orinar parada, pero este no me funcionó. So, este es el que yo usé. Este es el mejor. Y ya lo enjuaga con cloro, lo lava bien y ya. Eso es todo. Bueno, chicas, cualquier cosita, cualquier preguntita que ustedes tengan, ustedes me dejan el comentario, ¿verdad? Y yo rapidito le contesto, as rápido que pueda, le contesto. ¿Ok? Que tengan un hermoso día. Que Dios me las bendiga. Me los bendice a todos. Y que, ya saben, chicas, suscríbanse y dejen su comentario y denle su like, ¿ok? Que eso no le cuesta nada. Y a mí me haría muy feliz. ¡Y cheers!